Bueno, bienvenidos a este video tutorial de MAME, primero que hacemos en Acción Arcade. Y, yo soy Bisarma y os voy a ayudar a configurar el MAME, bueno, de forma muy sencilla para que todo el mundo sepa por dónde andamos. Para empezar, tenemos la carpeta de MAME. Una vez que descomprimimos MAME, nos quedará en esta carpeta. En este caso, estoy utilizando el MAME 32, que es la versión Windows que tiene, bueno, un frontend para lanzarlo y no perdernos entre tantas opciones y comandos de MS-DOS. Veis aquí el ejecutable de MAME y veis muchas carpetas. Entre ellas destaca esta, ROMs. Aquí siempre, siempre irán los juegos comprimidos en ZIP, tal cual los bajamos. Así que veis aquí el Bad Dudes, en este caso Dragon Ninja. Y si quisiéramos usar juegos, por ejemplo, como los de Neo Geo, además del juego iría la BIOS de Neo Geo, que se llama, que sería un archivo que se llama neogeo.zip, y que iría también ahí incluido, tirado aquí dentro de la carpeta, al igual que el resto de los juegos. Volvamos atrás. Una vez que sabemos esto, vamos a ejecutar MAME 32. Ejecutamos MAME 32 y nos sale el frontend, dichamente, lo que es el lanzador, o lo que es la interfaz gráfica para lanzar los juegos. Como veis, tarda un poco. Estoy emulando Windows bajo Parallels en Mac OS X, así que no va tan fluido como si lo hiciera de la siguiente manera. Bueno, aquí veis un menú a la izquierda que trae All Games, Artwork, BIOS y demás. Si ponemos todos los juegos, nos muestra todos los juegos que emula MAME hasta el momento, todos con sus diferentes versiones. Si ponemos a bailable, al principio nos aparecerá cero, pero si vamos aquí a Options y pues no es en Options, pero bueno, ya os lo digo yo de antemano. Si apretamos F5, veréis que va a salir esta raya por debajo, y lo que hace es rastrearnos las ROMs, de tal manera que si pinchamos en available, o sea, disponible en inglés, una vez que llegue a cero la raya, nos mostrará los juegos, nuestros juegos, o sea, los que tenemos disponibles. En este caso, como solo tenemos Dragon Ninja, Dragon Ninja. Si tenemos 100, 100, si tenemos 1000, 1000, y si tenemos 3, 3. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues bueno, veis aquí también snapshots, que son, podríamos añadir capturas de los juegos, y nos las cogería, pues si no recuerdo mal. Bueno, ves aquí los artworks, que son, bueno, los artworks de los juegos, las pegatinas de los juegos irían aquí, los que traían las cabinas, las pegatinas, y los snapshots irían aquí en snap, carpeta snap, ahí irían lo que son las capturas. Vamos a volver a MAME. Bueno, veis aquí eso, la captura del juego, la pegatina del juego y la cabinet, que sería lo que es el propio mueble en sí del juego. Si vamos a Options, desplegamos la lista y veis aquí Default Game Options. Esto nos sirve para configurar todos los juegos en sí que vayamos a usar en MAME. O sea, que todos los juegos que vayamos a usar en MAME, que vayamos a jugar, tengan la misma configuración. Si quisiéramos poner una configuración distinta para cada juego, pues bueno, tan simple como apretar aquí en Properties, iríamos a las propiedades del juego y bueno, ahí ya podríamos seleccionar cualquier cosa. Vamos a poner las default. Default Game Options. Veis aquí Display. Bueno, yo voy a poner que corran una ventana para poder hacer el tutorial. Muy importante, si deseleccionamos esto, nos correrá pantalla completa. Yo voy a seleccionarlo. Video Mode. Tirando de tarjeta 3D, podríamos seleccionar perfectamente lo que es el Direct 3D. Esto tiraría de software, y el GDI, que es, bueno, es un modo nuevo, también tiraría de software. Vamos a Advanced. Advanced, pues bueno, nos serviría para seleccionar algunos criterios aquí, como el frame skip, si quieres que te dibuje todos los frames, si quieres que salte porque el juego va muy lento. Tenemos la pantalla y demás, el sonido, enable sound,
sea, el sonido estabilizado. Y para los que tengáis joystick o un controlador, yo como no tengo, no os podré hacer la demostración. Aquí es donde podéis habilitarlo, y aquí en Controller Mapping, donde podréis, pues supongo que mapear todos los controles de vuestro pad. Una vez hecho esto y estando configurado, apretamos aplicar y damos a aceptar. Si apretamos botón derecho encima de la ROM, del nombre de la ROM, vemos aquí, no sé si lo veis, Play and Record Input. ¿Esto para qué nos vale? Pues simplemente para grabarnos una partida del juego que queramos y, por ejemplo, recuperarla más tarde. Grabamos, no sé, hemos llegado a la segunda fase. Acabamos ahí y en la siguiente podemos continuar desde ahí. O simplemente queremos hacer, por ejemplo, una demostración de cómo nos acabamos tal juego. Pues apretamos aquí a Play and Record Input y una vez nos metamos en el juego va a grabar toda la partida de principio a fin. O cuando nos acabemos el juego, hasta que nos acabemos el juego, hasta que, o mejor dicho, hasta que salgamos de la RAM. ¿Cómo se ejecuta el juego? Pues simple. Doble clic encima o intro una vez seleccionada la ROM. Hacemos doble clic y entramos. ¿Veis aquí esta pantalla? Pues tendríamos que apretar la barra espaciadora o cualquier tecla para pasar. Apretamos y estamos en el juego en sí. Bueno, ¿veis aquí la ROM? Muy importante, ¿cómo se configuran lo que son los disk switches, que son esas palanquitas que tenían las máquinas por dentro? Pues muy fácil. O sea, que nos permitían pues bueno, configurar las vidas, configurar el nivel de dificultad y demás. Si apretamos la tecla tabular de nuestro teclado, tabulador encima de de mayúsculas, nos sale este precioso recuadrito. ¿Veis? Input General. Si apretamos aquí, sería para mapear los controles generales para todos los juegos, de tal manera que, bueno, Player 1 Controls. Por ejemplo, apretamos a Player 1 Controls y yo digo que arriba es la flecha arriba, abajo, abajo, abajo. Y los botones, por ejemplo, no me gusta el CTRL. Apretamos Intro encima de botón 1 y ponemos la Z. Apretamos el botón 2 y ponemos la X. Apretamos en el botón 3 y ponemos, por ejemplo, la A, y el botón 4 ponemos la S. Esto nos valdría para todos los juegos. Damos escape y volvemos atrás. Damos escape y volvemos atrás. Y aquí llegamos a los dip switches. Apretamos. Aquí veis que ya sale, pues, lo típico: vidas. Que nos parece que tiene pocas vidas. Pues ponemos poder infinitas. 3, 2, 1. Vamos a dejarlo en 3. Y el nivel de dificultad: fácil, normal, difícil y muy difícil. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en fácil. Retornamos al menú y reseteamos el juego para que coja esta nueva configuración que hemos hecho. Reset Game. Una vez hecho esto, se resetea el juego y si apretamos la tecla número 5 en nuestro teclado, añadiremos un crédito. Vamos a verlo. Credit 1, ahí sale. Press Player 1 Button. Con el botón 1 podremos jugar a un jugador. No estoy yo solo, pues jugaremos a un jugador. Apreto el 1. Bueno, esto va muy lento. Más o menos para que os hagáis una idea. Y así estaremos jugando a Dragon Ninja. Si apretamos escape, pues nos vuelve al menú. Sin más, espero que os haya servido más o menos de ayuda y, bueno, por lo menos, aunque sea para saber configurarlo de forma, pues bueno, bastante sencilla, pero por lo menos para poder acceder y poder jugar a todos los juegos. ¿Qué pasa cuando los juegos nos van muy lentos? No es el caso porque aquí estoy, ya os digo, estoy emulando y estoy bajo tirando de software y no de tarjeta 3D. ¿Qué pasa si los juegos nos van muy lentos en nuestro PC con Windows? Pues nada, simplemente se debe a que el MAME no está muy bien optimizado.
Sí que es verdad que emula, hace un esfuerzo por emular gran cantidad o muchísimas o la gran mayoría de las máquinas arcade que existieron y que bueno, que existen actualmente en nuestros salones recreativos. Pero la optimización a veces, sobre todo para los juegos más modernos en tres dimensiones, le hace, pues no sé, Virtua Fighter y demás, está bastante mal hecha, o los Tekken también. ¿Qué pasa? Pues no nos queda más que esperar a que saquen versiones nuevas, que estén más optimizadas, o en su defecto, tener el maquinón del año, que con todo y con ello no creo que nos solucionara el tema. Pero bueno, sí que siempre, lógicamente, cuanto más máquinas se tiene, pues más fluidos irán los juegos. Y sin más, me despido. Bisarma, nacionarcade.net, nos vemos.